Bienvenidas a el primer vlog que filmamos después de Colombia. Regresé ayer, pero pasé modo limpieza. Les juro que entré a la casa y dije, Dios mío, tengo que limpiar. No había limpiado como bien desde que nos fuimos a, como hemos estado viajando a México y demás. Entonces, bueno, ayer fue dedicado para ponerme un poquito al día con trabajo, emails y limpiar. Entonces hoy tengo que hacer algunas diligencias y dije, vamos a comenzar los vlogs, a retomar los vlogs. No sé si es que vean este vlog primero o el vlog en donde les muestro el proceso de las caritas que nos hicimos. Aquí están mis nuevos dientes. Yo les digo dientes, pero no son dientes. Yo tengo mis dientes, son solamente carillas. Y si me escuchan hablando un poquito raro, es porque me pusieron el retenedor permanente arriba también. Entonces me estoy acostumbrando porque, claro, yo siempre he tenido el retenedor abajo, aquí, después de que me puse Invisalign. Pero al ponerme los veneers, me pusieron el retenedor arriba también y toca con mi lengua, obvio. Entonces es como una adaptación, porque ya después como que te sientes normal. Sin embargo, estoy súper feliz de no tener que ponerme cada día los de plástico porque es un poco fastidioso. Bueno, hoy vamos a abrir unos paquetitos antes de salir y les voy a mostrar. Son compras que hice mientras estaba en Colombia. Entonces llegué y ya estuvieron aquí. De una vez vamos a aprovechar. Si me siguen por Instagram, vieron de que... qué mala, me siento mal. Pero le escondí a Hernán. Perdón si es que escuchan el ruido, es Robotina limpiando. Ok, le escondí a Hernán las barritas, que solamente nos quedaba una caja. Entonces, este es el sabor preferido de los dos. Ya saben de que a mí me encantan las Cherry García, a Hernán le encantan las de Cookies and Cream, pero estas nos encantan a los dos. Entonces, se acabaron y nos quedaba una caja y yo las escondí. Y Hernán se las encontró cuando estaba en Colombia y me dijo, ¿y qué te pasaste? ¿Cómo? Entonces, se las estaba comiendo a todas. Y yo de que, ok, bueno. Entonces, ordené más. Así que agarré y ordené y dije, voy a ordenar de las mismas porque, miren. Ah, también nos falta de chocolate. Bueno, entonces dije como que los dos comemos estas demasiado, así que las voy a ordenar de una vez. Como ustedes saben, yo trabajo con Built, he trabajado con Built ya por meses y meses. Esta parte del video va a ser en colaboración con ellos porque no he hecho una... No he hecho una en bastante tiempo. Y sí trabajo con ellos mensualmente, pero... Como ustedes saben, todas las barritas las ordeno yo. Yo soy una clienta y era clienta antes de trabajar con ellos y me encanta trabajar con marcas que amo, consumo y adoro. Entonces, estas si es que no han probado, bueno, no sé. Yo digo que incluso porque hay mucha gente que me dice, Carol, es que yo no soy tan fan del coco. A mí me parece que así no seas fan del coco. Estas tienen como el perfecto balance y tienen bolitas de chocolate que las hace simplemente deliciosas. Disculpe, me distraigo por mi pelo, porque estoy toda... Pero hoy en la noche tenemos una cena, entonces me voy a arreglar para eso. Y dije, ay, ahorita que voy a salir a hacer mandados, no me voy a preocupar. Pero bueno, tienen todas, la mayoría... Depende del sabor, pero menos de 150 calorías. Esta tiene 150, es de las más como altitas, pero es porque sabe a chocolate puro. Tiene solo 4 gramos de grasa, 18 de carbohidratos. Y si le quitas los sugar alcohols, que hay mucha gente que le... Que le quita, bueno, si le quitas o no, depende. Hay gente que cree en quitarlo y la fibra, hay otra gente que no, pero en total menos de 20 gramos de carbohidratos y 15 gramos de proteína. Entonces, si es que están buscando una barrita que sepa delicioso, estas, así que yo tengo aquí 3 cajas. ¿O cuántas pedí? Ah, es que también pedí las chiquitas, pero de ahí me di cuenta, ok, estas son las grandes y de ahí pedí las minis. A nosotros nos gusta tener las barras completas y las chiquitas para snacks. Estas, les muestro aquí la diferencia.
Este es un sabor que a mí me fascina. Son las de Cherry Parcia. Esta es la barrita entera y estas son los que ellos les llaman bites. Son chiquitas. Entonces, depende. Hay veces de que simplemente quiero como algo dulce, pero que no sea un chocolate, sino darme como un gustito, me como la chiquita. Pero si quiero más proteína, me como la grande. Entonces, esto es lo mismo aquí. Grande y chiquita. Súper recomendados. Ya saben que si yo no los consumiría de esta manera, ni me encantaría, no se lo recomendaría tanto. Es una de mis colaboraciones que más disfruto porque amo poder, como les digo, trabajar con una marca y aparte consumir el producto y que me encante. Es como de esas cosas que tú dices, oh, wow, sueño hecho realidad. Entonces, tenemos código de descuento, muchos de ustedes ya saben mi nombre, y nos dan de 10% de descuento, que es el mismo código que yo utilizo para ordenar las mías. Ok. Ahora, vamos a abrir este paquete de Urban Outfitters. Ah, son los suéteres. Tuvieron un sale, entonces ordené unas cositas. Todo esto, me va a tocar limpiar, está súper sucio. Vamos a ver si me quedan, miren. Son así como knit cardigans, pero o sea, son cropped. Miren, este, súper cute. ¿Qué talla me pedí? Medium. Bueno, si quieren después nos probamos cuando regrese. Este me fascinó, los colores. I was in love. Quizá medium también. Oh no, creo que me van a quedar grandes. No sé, miren. Entonces me parece que con unos jeans altos se vería super cute. Los veo perfectos de largo, pero el ancho es lo que no sé si es que pedí muy grande. Y este gorrito lo pedí para completar el envío gratis. Y me gustó porque ya van a ver, pedí unos trajes de baño. Miren los colores, qué lindos. Es un bucket hat. No sé si me quede o cómo me quede, pero vamos a abrir segundo paquete, el de Monday Swimwear. Este tuvieron, es una marca de trajes de baño que tienen una calidad. O sea, les juro que esto lo tienen que sentir para entender por qué cuestan tanto, porque sí son un poquito más caros. Sin embargo, les juro que la calidad lo vale la pena. Pero tuvieron un descuento de 50% en ciertos estilos, no en todos. Entonces aproveché a ordenarme tres. Entonces me ordené el naranja. Miren, incluso vienen en su bolsita. Me ordené el verde y uno un poquito más neutral, beige. Al fin terminó. Dios mío, milagro. Y ahora hay alguien cortando el césped. ¡Por un demonio! ¡Lo que faltaba! Entonces me pareció que este bucket hat me quedaría bien con estos. Bueno, el verde está un poquito diferente, pero este sí está bien. Ok, este, ¿qué talla me pedí? Medium. Sí, medium. Medium y se ve chiquito. Bueno, nos iremos a probar. Lo único que no me gusta de esto de comprar así con tanto descuento es que obvio no los puedes regresar. Entonces es o me queda o me queda. Y las de abajo son small. Te llega como hasta la cintura. Entonces, vamos a ver. Creo que en este mismo vlog voy a tratar de probarme todo para mostrarles. Y así, si es que saben que todos los enlaces siempre les dejo abajo, por si quieren algo de esto y todavía esté en descuento, pueden aprovechar. Solo les quería mostrar porque hoy pasa la basura. Entonces quiero sacar toda esta basura de una vez. Oh, esto nunca ordenado. Ok, hay una chica que yo sigo, una influencer, aquí que tiene este producto. Ok, se supone que tiene buenísimas reseñas. Ella lo lanzó hace un par de meses. Yo lo vi, pero me parece que es un producto un poquito más caro. Pero qué bonita la presentación, ¿para qué? Bueno, como les digo, ella es una blogger. Hace como el mismo trabajo que yo hago, pero en una escala inmensa. Ella tiene millones de seguidores. Y sacó un producto. Ella tuvo por un tiempo pérdida de cabello. No me sé muy bien su historia. Yo la comencé a seguir después, pero tenía pérdida de cabello. Y entonces sacó su propio producto para la pérdida de cabello. Y todo el mundo dice que es increíble. Hace un par de días tuvieron un descuento de 15%. Entonces aproveché a comprar. Les dejaré saber cómo me va. Pero es un goterito y quizá también les voy a mostrar después. Ustedes digan, Carol, a ti no se te está cayendo el cabello. Sí.
siempre he tenido entradas como más noticeable, ya les voy a mostrar. Pero como les dije, en lo mismo de mis dientes, quizá ustedes vean y digan como que estás loca, no necesitas eso. Pero acuérdense de que redes sociales, todos los influencers mostramos lo que queremos. O sea, yo aprendí a sonreír de una manera que no se note tanto. Quizá aquí en YouTube sí se veía porque eran como vlogs, mis vlogs diarios. Pero yo, por ejemplo, para Instagram sabía cómo posar, cómo sonreír para que no se me vean los dientes que no me gustaban y todo eso. De igual manera, yo sé cómo peinarme para que no se me vea donde me falta. No estoy diciendo que estoy calva tampoco, no. Pero sí siento que en las entradas me faltan pelitos y ya les mostraré. Entonces vi que muchísimas reseñas de este producto era para eso. O sea, que te ayuda a no necesariamente que no tengas pelo, pero si tienes pelo finito o cabello finito y quieres un poquito más, este producto te ayuda a eso. Entonces, bueno, lo que tienen que ver a Bella. O sea, ella es una niri. Miren. Ella siempre, siempre tiene que estar sentada, como la ven ahí, a la par mía, pero no solamente a la par, sino que ella se arrima hasta que me sienta. Es como que tengo que sentir un poco de tu cuerpo. Entonces, a mí no me gusta moverme porque siento que la haces incómoda. Entonces, ahorita me quedo así, pero bueno. Ay, mi Bella también. No saben por las que hemos pasado con Bella. Tuvimos noticias de que el cáncer le regresó. Si es que han seguido la historia de Bella, saben que el año anterior la operamos dos veces. Fue algo súper difícil porque escuchar de que ella pasó por esas dos operaciones, igualito el cáncer a la piel que tiene le regresó, horrible. Y no solamente eso, pero la veterinaria de Bella ya no la puede ver porque dice de que pasó de su como scope of work, de lo que ella se siente cómoda operando. Y ahorita estamos buscando un especialista. Y eso les puedo hacer un video entero. Es horrible, es súper como draining. Si viven en Estados Unidos, quizá entienden cómo funciona el sistema. Pero aquí un especialista no te ve al menos de que tengas referencia de tu doctor. Es igual con los perritos. Tu veterinario tiene que enviar una recomendación diciendo: yo ya hice todo lo que pude hacer. Ahora necesito a alguien que se especialice en oncología, que es lo del cáncer, que la revise. Ya nos dieron la referencia, sin embargo, ahorita los hospitales que tienen especialistas para perritos son dos aquí en Texas. Uno que se llama Gulf Coast y el otro que se llama Texas A&M, que es donde nosotros estudiamos, que queda como a 2 horas de acá. Bueno, llamé y las esperas para un especialista son hasta mayo, abril, marzo. Es una locura y lo que les digo es de que ¿por qué hay tantas fechas? Es porque hasta mayo es el del cáncer. De ahí encontré otro que le podía ver que es soft tissue, que es como que alguien que también la puede analizar, pero no es del cáncer. Sin embargo, es alguien que puede verla antes. Entonces hemos estado pasando por un, les juro que todas las mañanas llamo a ver si es que hay una cancelación, porque nos dijeron como que es normal de que si un perrito tiene cáncer, hasta que el doctor la pueda ver, quizá ya no, ya no llegue a su cita. Y ok, ya lloré suficiente. No quiero llorar aquí por eso, pero es como que, no sé, me parece súper injusto. Porque, o sea, no hay otra opción. No me pueden dar otra opción. O sea, está enferma. Bueno, entonces estamos esperando de que todo salga bien. He llamado todos los días a ver si es que hay una cancelación. Y como les dije antes, nosotros vamos a tratar de hacer todo lo que esté en nuestras manos para ayudar a Bella. Y sí, o sea, es súper triste, como que, ¿por qué? Yo a veces digo, o sea, ¿por qué le tocó a ella? Ya la maltrataban cuando estuvo en la calle. Ya ha pasado por, tuvo heartworms, tuvo problemas en el corazón, tuvo dos operaciones. Como que, ¿por qué el perrito no puede estar tranquilo? O sea, ¿por qué tiene que seguirse enfermando? ¿Y por qué no la pueden ver? O sea, nosotros queremos tratar de hacer todo lo posible, pero como el sistema es funciona. Les juro que hasta estábamos averiguando para llevarla a México, pero como es muy grande, no la podemos llevar en la cabina con nosotros, sino la mandan con el equipaje. Y dicen de que es súper traumatizante para los perritos irse así, como que ellos no saben por qué están yendo ahí. Y no sé, o sea, hemos pensado como que manejar, pero de ahí, o sea, hay muchísimas cosas. Ya les, mejor por eso no quería hablar de eso, pero bueno. También me pedí esta camiseta que estaba en descuento y está grande, está así como para pasar por la casa cómoda y es de Home Alone.
de la película, saben, de que el niñito se queda solo y los papás se van y bla, bla, bla. Bueno, si han visto esa película, es de ese. Entonces, me encantó. Ya me acordé de eso. Con esto hemos estado lidiando ya por 2 semanas y les juro que... Y otra gorra. Quería una gorra roja. No sé ni siquiera de qué será esto. De algún deporte debe ser. Pero es igual, la pedí en Urban Outfitters. Solo quería rojo. Vi esta, me gustó. Y bueno, por eso fue la que la pedí. Esto es... ¡Ay, los vestidos! Yo de que, what the hell. Ok, esto tengo que guardar. Ok, ¿saben de qué nos vamos a Ecuador la próxima semana? Y necesito un vestido para la graduación de mi primita. Bueno, ni tanto primita, o sea, se gradúa de la universidad, pero yo siempre le he visto a ella como la chiquitica. Entonces pedí estos vestidos para ver si es que me quedaba. Miren, este es súper... No sé si es que es... Me gustó la espalda, pero es súper simple. Ya me pondré a ver cómo me queda. Y les muestro. Y este que me encantó el color, pero vamos a ver. Entonces pedí estos dos y ya cualquiera que no utilice puedo cambiarlo. Ay, ay, ay. Y como ven, está pegada a mi pierna, no puedo mover. Sorry, mama. You're fine. ¿Cómo va esto? Así. This looks weird. Bueno. Nos vamos a probar mejor porque si no... Ok. Salud. Se me enfrió el café hasta yo hablar. Ok, vamos a botar estas cosas y con ustedes nos vemos en un ratito cuando ya vayamos a salir. Vine a lavar el carro. En realidad recomiendan no lavar el carro en estos lugares, así que son con... Porque daña la pintura del carro, es mejor hacerlo lavar a mano. Pero no tengo tiempo y el carro ya estaba súper, súper sucio. Creo que mejor arriba. Bueno, pero les quería preguntar, siempre... Está muy alto. Pero cuando te están guiando para que entre la llanta tipo exactamente en la cuerda donde tiene que ir, me agarro unos nervios como que no sé si es que no voy a entrar o no sé, es raro. Pero ya, limpiamos el carro, hice todos los mandados que tenía que hacer y estoy regresando a casa a llevar a Bella al veterinario. Me acaba de llamar su vet a decirle que la quiere ver para por lo menos ver si necesita continuar con las pastillas y todo esto hasta que la vea el especialista que les dije. Entonces estoy corriendo de regreso a la casa porque me dijo tuve una cancelación a las 2:45 y si puedes traer a Bella, tráela. Entonces dije ok, perfecto, voy a ver si le tienen que dar más pastillas y bueno, de aquí a esperar. Como les dije, la cita más rápida que encontré fue el 21 de febrero, pero con soft tissue. Todavía estamos esperando para la oncología, que es la que le trata el cáncer. Y esa sería en abril, el 4 de abril o en mayo. Entonces, no sé, estamos viendo si es que se abre algo antes y sí. Ah, también me hice las uñas. No estaban tan largas, pero la realidad no me gustó tanto como me dejó la otra chica. Me las hizo súper como gorditas y son mis uñas naturales. Ya me quité el acrílico, entonces fui a que me hagan y la chica que me hizo ahorita, bastante buena. Entonces escogí este color neutral. Ahorita que lleguemos a la casa, como les digo, me voy a llevar a Bella al veterinario y de ahí les muestro lo que compré y lo que les mostré en el inicio para que vean el try-on ese. Y bueno... Ah, también quiero ver si es que hago ejercicio, si es que alcanzo antes de la... Tenemos cena con unos amigos. Y bueno, pero sí, ese es el update por ahora. ¿Quién sabe dónde ir? She already knows where she got. She has to go.
de la ama a todos sus doctores, ¿verdad? Sí, me la tratan muy bien. Me la tratan muy bien a mi bebé, porque ya me la conocen. Vamos a ver. Esta es la masita que le salió, que no saben qué es. Si ven ese bump. Ese bump que me salió. Estamos de regreso en la casita y le mandaron más medicina, más medicina. Mientras me voy, me calenté. Esto nos sobró ayer. Hicimos, ya regresamos a pedir nuestra comida de HelloFresh. Y estos estuvieron súper, súper ricos. Es un bowl como, le llaman streetcar bowl. Y el arroz es hecho con turmeric. Delicioso. Pita. Y esto es una cremita de sour cream. Entonces me voy a comer esto. Mírenla, mírenla. Oye. Ya me toca hacerle pedicure, entonces, y bañarla, entonces estoy cargando. Yo le hago aquí en la casa, este es el que utilizo, lo puse a cargar para ahorita. Después de comer, vamos a hacer un spa day, ¿verdad? Un spa day. Te toca paticure como a la mamá. Si le ven cómo está también hinchadita la patita, porque ya no está drenando la sangre correcto. Y esta es la masita que le salió. Y es la que crece más rápido, o sea, literalmente se puso así de grande como en una semana. Y le hicieron exámenes y todo eso. Entonces, esa es la que la doctora dice que no puede operar, que no se siente cómoda, que la tiene que operar un especialista. Y abajo de la pancita, que no la ven, tiene varias más. Entonces, okay, voy a comer y nos vemos en un ratito. Vamos a abrir más paquetitos que acaban de llegar para mostrarles, porque creo que estas son cosas de la casa y sé que les gusta ver. Pedí un rack, como un... Ya van a ver por qué no. Es para ponerle el fondo del lavabo, porque se nos comenzó, no a rayar, pero se manchaba demasiado el lavabo aquí, este de la cocina. Y me puse a leer en Kohler, porque se supone que es de cast iron y que debería ser como que el más fuerte, quién sabe qué. Entonces dije, ¿qué está pasando? ¿Por qué se está raspando? Bueno, ellos recomiendan ponerle estas como rejillas o repisas para que las cosas, o sea, las ollas y eso no toquen directo con el cast iron. Y eso va a ayudar a que el lavabo se mantenga mejor. Entonces ordené estas y también un como limpiador que ellos recomiendan. Entonces, por si tienen el mismo lavabo y quieren saber cómo cuidarlo, ojalá les sirva este tip. Ahorita les muestro cómo lo pongo, porque tienen que ver el modelo que ustedes tengan, porque inicialmente pedí uno muy pequeño. Y este, que si ven como dice cast iron, es específicamente para limpiar este tipo de lavabos. Entonces, vamos a ver, ahorita les muestro. Siento que me veo hinchada porque estaba llorando un poco, pero ya vamos a bañar. Ah, creo que esto es, pedí un montón de cosas para que me recomendó el doctor, el dentista, para limpiarme los dientes. Este enjuague bucal, que tenía buenísimas reseñas. Entonces pedí ese. ¿Esto qué será? ¡Ah! Es Lash Lift para hacerte el permanente de las pestañas. Entonces, esto nos vamos a hacer alguno de estos días. Ustedes lo harán conmigo. Voy a ver cómo, si es que puedo hacerme sola, si es que tengo que pedirle ayuda a Katy o a Belu. Y este es un libro que de hecho lo vi en Colombia y me encantó, pero lo busqué en Amazon y como si lo tenían, mejor lo pedí directo acá. Tiene casas o ideas de casas contemporáneas increíbles y estaba pesado. Me lo iba a traer, pero dije, mejor lo pido. Y como ahorita vamos a comenzar con la remodelación de la casa por fuera, siempre me encanta ver como inspiración de libros. No que me vaya a copiar exactamente de aquí, porque estas son muchas casas contemporáneas, pero te ayudan, de inspo. Entonces, miren, por ejemplo, ok, miren, o sea, nuestra casa nunca va a ser así porque esta es muy moderna, pero miren, así, miren esto, oh, qué hermoso. Miren el de la portada, este fue el que me llamó la atención. Entonces tiene varias ideas y
De ahí me inspiro, agarro ciertas cositas, las que se puede incorporar, se incorpora y las que no, se admira. Ok, siguiente. No sé por qué me mandaron tantas cajas. Yo escogí que, como ordenamos tantas cosas de Amazon, hay una opción que te dice que si quieres que haya un día a la semana que te entreguen todo y así ahorras en cajas y eso. Y les dije, sí, hagan eso. Me llegó todo hoy, pero me llegó en cajas diferentes. O sea, ¿cuál es el...? Y miren esto. Esta caja para... esto. Ay, Amazon. Pero esto es un producto que quería probar. De She Moisture. Es una línea como muchísimo, muchísimo más económica que estoy probando. Porque saben de que mis favoritos son las de L'Oreal, las de Elemis. Son mis cremas ride or die, o sea, las que me encantan. Pero también quería comenzar a probar como unas un poquito más económicas. Y pedí esto. Ah, creo que esto es... ah, no. No sé qué será esto. Seguro pidió Hernán. Son como unas gomitas, unos estopas. No sé. Creo que esto es cafecito. El café que ya nos hacía falta. Lo ordenamos por Amazon. Llega súper, súper rápido. Y en este paquete vienen nuestros favoritos, que son Stormio, Melocio y Audacio. Vienen en el paquete de tres. Otro que también nos encanta es Caramel Cookie. Y también lo pedimos por Amazon, pero sí tenemos de esos todavía. Entonces, solamente pedí de este. Pero bueno. Ok, voy a deshacer todas estas cajas y nos vemos en un ratito para limpiar el lavabo y vamos a bañar a Bella, hacerle su pedicure, que quede guapa, que se ha acostado. Ok, entonces esto es a lo que me refiero. Si ven estas manchas de aquí, sí salen, pero para evitar que estas pasen, este rack ayuda. Porque así entonces estás asentando las cosas encima de aquí en lugar de directamente en el cast iron. Entonces, para eso es que recomiendan este. Y de una vez pedí este de aquí, que no les había mostrado en un blog, pero este me gusta para poner las cositas que lavamos a mano. Por ejemplo, con este caliento la leche de mi café. Este no puede entrar en el dishwasher porque tiene esto aquí, entonces siempre lo lavo a mano y lo dejo secar aquí. Y Hernán pone sus anuncios en Alexa y suena por toda la bendita casa. Imagínense, y que get a haircut, que le toca cortarse el pelo. O sea, yo le digo, ¿por qué no pones en tu celular la alarma? No, suena en toda la casa. Ay, Dios mío, me mata este hombre. Bueno, y entonces esta de aquí, de hecho, la tengo para limpiar, o sea, para limpiar cualquier cosa. Y esta es con la que lavamos los platos. Entonces, les voy a mostrar cómo hago. Con la parte suavecita, que es esta, le pongo la crema, la dejo, la aplico, o sea, solo la froto así, por todo el zinc, donde sea que esté manchadito, la mayoría es aquí ahorita. Y la dejamos actuar por unos segunditos, y ahorita les muestro cómo se refriega y se sale todo. Ok, y ahora sí, con la parte que es un poquito más fuerte, podemos comenzar a limpiar y sale todo. Creo que no lo dejé activar lo suficiente porque la última vez, aunque sí salió, la última vez salió muchísimo más rápido.
Hola chicas, estamos de regreso. Perdón que me demoré un poquito, obviamente estamos en otro día, pero no quería terminarles este vlog sin mostrarles lo que les había prometido. Así que aquí tengo algunas de las cosas que les mostré y creo que tengo todo, aunque como les menciono ya ha pasado un par de días, entonces ya incluso me puse una de las cosas, así que bueno. Pero igual les voy a mostrar cómo me queda. Estoy casi segura que todo lo que les mostré está aquí. Pero bueno, lo único que no me voy a probar son los trajes de baño. Sí me quería probar, pero estoy en mis días y no me siento muy bien. Me siento como medio inflamada y ya saben, para probarse trajes de baño como que no. Entonces me voy a probar este suéter que ya me lo puse, de hecho lo utilicé para nuestra cena de San Valentín con nuestros amigos. Les voy a dejar una foto de cómo lo estilicé, me encantó, está súper abrigadito, está bastante lindo. Me encantó el beige, el rojo todavía no sé si me lo quede porque ya van a ver, me voy a poner. Entonces todavía este no le he quitado las etiquetas, pero el beige definitivamente me encantó. Ahorita les muestro. Déjenme, me pongo. A ver, aquí está. Como ven, lo pueden utilizar como cardi, o sea, abierto, o yo lo utilicé todo cerrado. Yo lo utilicé con jeans altos y tacones y como les menciono, me encantó. El material es súper lindo. Vamos a ver si ahí estoy filmando con la cámara de atrás del celular, así que no sé si es que se ve bien, pero espero que sí. Y sí, me encantó. Ahora, lo único que, la razón por la que les digo que quizá el rojo no me lo quede es porque como ven, el hombro es de ese estilo que es drop shoulder. Es decir, comienza la costura del hombro que generalmente estaría acá, está abajo. Es un look que está muy a la moda, me encanta. En este color no me importa, me parece que se ve bastante bien. Pero en el rojo, como es color, comienza bastante abajo. Ahorita me pongo y van a ver la diferencia. Entonces, esa es la... Lo único que todavía como que no me convence, me fascina el color. No sé, déjenme ver. Ok, vamos a ver. El día que me lo puse, como que no me convenció. Es como que siento que debo estilizarlo bien, porque hay veces que me gusta y hay otras veces que no tanto. Pero el material es hermoso. Entonces, eso es lo que... Me parece que este con unos zapatos rojos se vería bomba. Pero vamos a ver si es que me acerco un poquito. Ojalá se pueda apreciar mejor. Todavía creo que voy a decidir en este, a ver qué mismo. Me fascina el color, me fascina el material. Lo único es el diseño de aquí, que siento que como que se sale un poco. Y no necesariamente me disgusta, pero tampoco es como que diga, wow, qué bello. Entonces, no sé si es que es porque tengo que verme arreglada o no lo sé. Entonces, estos fueron los que les mostré ese día. Esta de aquí no les mostré, pero la compré en Nordstrom Rack. Es de Danielle, la chica que del Instagram que se llama We Were What. Ella es súper conocida y sacó recién una línea de ropa. Y me encontré esta en Nordstrom Rack. Y me encantó. He querido una chaqueta. Es obviamente de cuero falso, no es de cuero verdadero. Y me encanta el fit, es talla medium, me queda un poquito larga en las manos, pero creo que no me importa. Lo único que me estoy acostumbrando todavía, que están regresando a la moda, pero no sé si es que yo todavía estoy en ella, es de las hombreras. También se las puede quitar, pero como les digo, es una moda que está como que regresando, entonces quizá me la quede, pero el color me fascina, el fit me encanta, que me queda largo, que me cubre el pompis. Y que me quede anchito. Sí me queda un poco larga en las manos, pero no es tanto problema. Ok, eso, ¿qué otra cosa? Ah, los vestidos, que me da mucha pereza probarme, pero me tengo que probar. Vamos a ver. Este suéter me encantó. Este creo que no les mostré en este vlog, pero lo compré para cuando nos íbamos a ir a esquiar. Ya saben, si es que ven todos mis vlogs, saben de que ese viaje se canceló. Porque fue el tiempo que Hernán se tuvo que quedar en México, que le dio COVID. Entonces ya no fuimos. Pero
Me parece que es súper cómodo. Es, me lo ordené en talla, creo que medium o large. ¿Qué talla es? Medium. Para que me quede así mismo grande. Era como para ponérmelo debajo, no, encima de suéteres, porque siempre cuando vas a un lugar que está nevando te pones varias capas. Entonces, como ve, a mí me encanta el medium, cómo me queda en el cuerpo. Me parece que es súper cómodo. Lo único que en las manos, obvio, me queda súper grande. Entonces, siempre como que me las arremango. Pero el medium siempre me gusta más cómo me queda de largo. El small generalmente me va a llegar un poco más arriba. Y me gusta que me cubra el pompis y que me quede más largo. Entonces, bueno, ese fue este. Este creo que no les mostré, como les digo, en este vlog. Pero de una vez son cositas que he estado pidiendo. Y si les gusta, quizá las pueden pedir todavía a tiempo. Este de aquí es un suéter negro porque quería un look bien Pinterest. Siempre que me voy a ir de viaje trato de ver como ideas de outfits en Pinterest. Tienen de las mejorcitas de ideas y vi un outfit todo negro que me encantó. Entonces pedí este suéter. Cool. Que también está largo, cómodo, súper básico pero cute. Y este abrigo que lo había pedido de Windsor. Creo que este está agotado. Porque todo lo de Sherpa, que es este estilo, está súper a la moda. Este también lo había ordenado para nuestro viaje a Montana. Uy, está súper abrigadito. Les dejo el enlace por si acaso, pero creo que cuando ya lo vi, porque no estaba segura si es que ordenar el small o el medium, y cuando fui a ver para ver si es que lo podía cambiar, ya estaba agotado. Pero este me quedó perfecto, entonces no sé si es que quizá lo traigan de regreso. Pero en Revolve yo tengo uno así café y costó como el cuádruple porque era Revolve. Este en Windsor costó bastante económico, pero claro, sí se nota la diferencia de calidad, pero es nada más algo que está de moda, entonces para el look está bien. Y esta ya es small. Otra cosita que pedí fue este, que me encanta el color verde. Van a ver lo lindo que se ve con todo negro. Creo que está un poquito grande. ¿Qué talla me habré pedido en este? Una vez más, siento que me queda un poco grande del ancho aquí en los hombros, pero en cambio del largo está perfecto. Entonces, no sé. Este también era para nuestro viaje a Montana, entonces, I don't know. No sé si es que... Igual y me lo quedo. No. Este es talla 2, pero es de ASOS. Entonces corre un poquito más grande. Y creo que eso es todo. O sea, ahorita me voy a probar estos que son los vestidos. Déjenme, me aseguro. El resto de cosas son los trajes de baño, que les digo que no me siento cómoda probándome ahorita. El gorrito, este sí me lo probé y me encantó cómo me quedó. Aunque yo soy media cabezona, entonces me quedó un poquito, quizá un poquito apretado, pero el color me fascinó. Para el verano me parece que se va a ver súper lindo. Incluso lo puedes como que doblar o así. Love it. Con el traje de baño naranja me parece que se va a ver súper cute. No me quiero quitar este suéter, está muy calientito. Ok. Vamos a probarnos los vestidos. ¿Se acuerdan que les mostré para ver cuál me voy puesta a la graduación de mi prima? Así que para eso sí nos vamos a tener que quitar la ropa que no quiero. Hace un frío que no se imaginan. Nos tenemos que probar. Yo odio, es uno de mis biggest pet peeves, como dicen, cuando muestran algo y dicen que van a mostrar cómo se ven y luego nunca muestran cómo. Yo no sé qué esperando, de que, pero quería ver cómo quedaba. Entonces, estoy con la tentación de no hacerlo ahorita, pero digo, Caro, lo tienes que hacer. Ok, vamos a cambiarnos y ya vengo. Ok. Vestido número 1. me encanta el color, me encanta el diseño, pero siento que esto está como más arriba de lo que pensé que iba a estar. Creo que es como too much. Pero
No sé si es que esto está mucho, como que voy a estar bailando y aunque está cómodo para bailar también. Y que no sé, voy a ver qué dice Hernán. Ojalá me puedan ver completa, voy a ver. Déjenme. De hecho, creo que en persona se ve más bonito que ahorita como lo estoy viendo en cámara. Aquí se ve como muy arrugado aquí. Pero... no sé. Ok. Segundo vestido. Este me parece que está... No estoy puesta el bra correcto, entonces se me ve un poco raro. Pero me parece que este está mucho más apropiado para la ocasión. Como que el otro está hermoso, pero con este corte hasta aquí no creo que vaya muy bien. Este me toca subirme un poquito más. Porque si ven como aquí se me... Ah, y atrás también tiene como un diseñito. Y me parece que está bonito. Más si es que encuentro unos zapatos como de este color para que resalte. Un collar cortito y quizá el cabello así para arriba. Se verá bien, entonces creo que este está mejor. Este no lo pedí en línea, lo encontré en Nordstrom. Cuando compré esta también, entonces lo vi y ni siquiera me lo medí. Solamente lo agarré y dije, creo que sería una buena opción. Y me gusta. Me siento más cómoda también. Bueno, el último va a ser este. Vamos a ver cómo nos queda, aunque creo que voy a estar más cómoda con este. Definitivamente. Y me encanta el corte de alto abajo. Creo que se vería súper lindo. Ok, último vestido. Me encanta, me parece que es súper elegante. Pero si hablamos de comodidad para una fiesta, me parece que el otro va a ser más cómodo. Este tengo restricción, o sea... Es de material que se estira, miren, o sea, puedes tirar, pero creo que tengo más movilidad con el otro. Lo que sí me fascina de este es la espalda, que es la razón por la que lo ordené. Me parece que es súper diferente, muy bonito. Ay, en realidad no sé, porque este también así con el cabello recogido, con unos zapatos también que resalten y un... Quizá ni siquiera con collar, solo con unos aretes. Se vería hermoso. Y también súper elegante. Sorry, no estoy ni con la ropa interior adecuada, con nada, porque estoy, les digo, en mi periodo, entonces no sé. Pero me encanta. Otra cosa que no les mostré es mi camiseta de Home Alone. Como ven, les mencioné que la había pedido en talla large porque la utilizo para estar en la casa, para dormir, para estar cómoda. Entonces, miren, está perfecta. Y me encanta. Me probé los dos vestidos para Hernán. Hernán está de acuerdo conmigo en que el azul, el beige es bastante como elegante, un poquito más sexy, pero el azul es un poquito más elegante, quizás sea un poco más apropiado para graduación. Creo yo que me llevaré los dos y ya dependiendo de cómo, no sé, ya viendo el vestido de mi prima, de mi tía, de las amigas de ella, quién sabe qué, voy a ver como que me pongo porque tampoco, no estoy segura. Y los dos me gustan. Lo que sí voy a hacer es que creo que para el beige tengo zapatos, para el azul no tengo zapatos. Así que voy a buscar a ver qué encuentro en Amazon porque ya son al... O sea, necesito que llegue como que ya. Pero sí, bueno, con eso sí me despido. Eso va a ser todo por este vlog. Creo que no me olvido nada que les había dicho que les iba a mencionar. Y bueno, con ustedes nos vemos en el próximo vlog. Perdón que ando como que con la cabeza por todo lado. Si me siguen por Instagram, ya saben, les conté todo lo de Bella. Y no puedo dejar de pensar en eso. Entonces estoy tratando de enfocarme, de seguir haciendo las cosas, de seguir trabajando. Pero estoy pensando como que, ok, mañana tengo que llamar, tengo que hacer esto. Quiero ver si es que puedo conseguir una cita y todo lo que viene. Bueno. Quizá no tenga nada de sentido para ustedes. Pero me voy a despedir para poder comenzar con este video. Y ojalá lo puedan tener pronto. Les mando un besote. Gracias por estar aquí. Y nos vemos en un próximo.
Besos.